¿Por qué llevan las gallinas un collar en Chicken Run 2? En el nuevo tráiler hemos podido ver a la hija de Ginger y Rocky, Molly. Como todo niño, tiene las ganas de descubrir cosas y lugares nuevos, por lo que Molly se meterá en un lío muy gordo, donde involucrará a todas las gallinas a salir de sus cómodas vidas en la isla. Así que agarraos bien, ya que vamos a analizar cada detalle, como el por qué llevan un collar las gallinas y muchas más cosas. Lo primero que aparece es la isla donde han estado todo este tiempo desde que escaparon de la granja de la señora Tweedy. Ginger tiene que centrarse en su futuro, que es su hija Molly, y olvidar el pasado. En esta imagen, dentro de la casa de Ginger y Rocky, podemos ver un recorte de periódico donde aparece una foto de la granja de la señora Tweedy destrozada, el póster de Rocky de la primera película cuando trabajaba en el circo, un plano del prototipo de avión cuando escaparon de la granja y un plan entre tantos de cómo podían escapar de la granja. Cuando Molly es más mayor, tiene mucha curiosidad de qué habrá más allá de la isla. Igual que todo niño, tiene la necesidad de ver y saber lo desconocido. Una noche, Molly consigue escapar de la isla y Rocky y Ginger persiguen de inmediato a Molly, ya que no conoce los peligros que hay fuera. Molly en la noche ve una furgoneta donde le entra la curiosidad, ya que en el lateral pone algo parecido como granjas de diversión o Divertilandia. Con colores llamativos, Molly se acerca a la furgoneta y el conductor de la camioneta ve a Molly y es capturada. Dentro de la furgoneta hay muchas gallinas donde las llevarán a una fábrica que parece una fortaleza. Al llegar allí se encuentra a más gallinas que, si nos fijamos bien en el cuello, tienen como una especie de collar con un número y luces a los lados. Molly y su nueva amiga llamada Frisell ven una especie de parque de atracciones donde pueden jugar y comer todo lo que quieran, pero ven que las otras gallinas tienen un comportamiento muy raro. Al parecer, el collar consigue que las gallinas tengan el mismo comportamiento y no piensen. La señora Tweedy aprendió que si puede controlar la mente de las gallinas, no podrán pensar y hacer un plan para escapar, igual que le pasó con su primera granja. Mientras que Molly y su amiga están dentro, Ginger y Rocky y las demás gallinas intentan entrar en la fábrica para poder salvar a Molly y a las otras gallinas. Y si nos fijamos bien, el collar cambia de color a morado cuando tiene que ir a la máquina que hace los nuggets. Ginger y Rocky intentarán sacar a todas las gallinas de la fábrica, pero habrá que esperar al 15 de diciembre para ver cómo lo consiguen. A la espera de más noticias de Pollitos en Fuga 2, yo soy Mr. Remy y si te gusta la animación, este es tu canal. Dale like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.